I'm trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off, the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way, we could find a way. Find another place where we can just escape. We could find a way. ¿Cómo están? Hoy les voy a hablar del proyecto Wakanda. Les traigo pues actualización al proyecto que se ha tornado algo diferente en lo que teníamos contemplado al comienzo, pero pues fue para bien. Logramos construir una máquina con muchísimo más rendimiento del que pensábamos. Realmente el motorcito de Wakanda ha aguantado demasiado bien y hemos sabido manejarlo dentro de parámetros seguros con buenos componentes. Se le hizo una actualización a controladora. Ya saben que habíamos hablado de trabajar con la controladora anterior en Shunt, pero debido al segundo Racing Electric Scooter Day, al evento que realizamos, que muy pronto les estaré subiendo el video resumen, decidimos hacer algo más especial con Wakanda. Y bueno, pues antes que todo quiero decirles que no para acá. Vamos a seguir actualizando piezas, vamos a dejar esta patineta totalmente para correr, pero les voy a comentar más o menos en qué nivel estamos ahorita. Lo primero que encontramos es un cambio en su chasis. Vemos que se le salió algo de barriga a Wakanda. Esto es porque ampliamos su batería, ya no es a los 60 voltios que habíamos contemplado ni 72. En este momento está trabajando con un pack de baterías de litio de 113 voltios a full carga. Amperaje maneja 18.5 más o menos amperios. 18.5 amperios a 113 voltios. Por el momento no la estamos trabajando a full carga, la estamos cargando a 100 voltios máximo, y el rendimiento que nos ha dado la verdad nos ha gustado bastante, inclusive en autonomía. No la hemos podido descargar muy fácil. Para esto obviamente cambiamos la controladora, montamos una controladora ya pues muchísimo más grande, con un sistema de refrigeración por aire pues algo más avanzado. Realmente no es que hayamos tenido problemas con temperatura con esta controladora, sino lo montamos más a modo de prevención, pero las temperaturas que está trabajando la controladora en este momento son bastante bajas, lo que es muy bueno para no perder rendimiento. Para el tema de motor, pues mantuvimos el motorcito 500 de ella. Obviamente tuvimos que hacer algo para el tema de refrigeración. Para esto lo que hicimos fue perforarlo bastante para que lograra respirar mucho más el inducido y disipar muchísimo mejor esas temperaturas que alcanza a tener, ya que el motor en este momento sí nos está trabajando más o menos a unos 38 a 39 grados. Tiene picos en los que sube a 41 grados, pero en ese momento lo estamos desactivando porque no queremos recalentar el inducido. El sistema de frenos pues lo mantuvimos, aunque todos ya saben que esto es algo que quiero cambiar bastante pronto por algo mucho más seguro. No tanto por el freno motor, porque pues con esta configuración no podemos tener freno motor ni regenerativo, pero sí para tener algo con mucho más control de frenada, ya que estos frenos en este momento están quedando bastante cortos. Pues la armamos así para poderla llevar al evento. Esta no es su estética final ni su construcción de chasis final, pero sí es un proyecto que pudimos desarrollar bastante las últimas semanas antes del evento, como poder montar este genial sistema de refrigeración que igual vamos a estar actualizando, pero nos ha trabajado bastante bien.